Es enorme. Es un macho adulto. Colosal. Este macho tiene el mismo tamaño que los otros machos que vimos allí en el otro recinto y que sí tenían plumas. 8 animales criados en laboratorios de los Estados Unidos. Hay límites que no debemos cruzar y en el afán por hacer grandes descubrimientos los hacemos a un lado. Así, han tenido lugar cientos de experimentos prohibidos y entre ellos, los que han ocurrido con especies animales. A continuación, conocerás 8 tipos de animales que fueron creados secretamente en laboratorios de Estados Unidos para erradicar las peores enfermedades. Te van a dejar con la boca abierta. Pollo sin plumas. Fueron creados por científicos de Israel con la idea de que los animales ahorraran energía, produjeran más carne y se gastaran menos dinero en desplumarlos. Lemurat nació en China y es la combinación de un lémur y un gato. Se creó como un tipo de mascota exótica para las mujeres de alta sociedad. Umbuku lizard. No se creó por algo en especial como los ejemplares anteriores. Se hizo para demostrar que era una combinación posible por especialistas de Zimbabue. Doleón. Es el cruce de un perro y un león y solo puede concretarse al manipular genéticamente el ADN de los animales. Ferret spider. También se conoce como araña helecho. Y es la única de la lista que combina una planta y un animal. Se creó para estudiar las arañas con capacidad de camuflaje. El glowfish consiste en un pez cebra con ADN de medusa bioluminiscente. Se creó para alterar sobre niveles de contaminación, pero terminó como mascota. Tigón. Nació como una especie de cautiverio, pues se mezcló ADN de un tigre macho y una leona. Los ejemplares que hay son estériles. Cerdo humano, mejor conocido como Wallace, es el primer espécimen de su tipo y fue gestado con hormonas del crecimiento. Su creación se dio con el objetivo de encontrar los anticuerpos que permitan acabar con enfermedades de nacimiento como el autismo, la diabetes, el cáncer, etc. Tristemente, todo lo relacionado a Wallace ha sido celosamente escondido por el gobierno de Estados Unidos, pues existen fuentes que aseguran que Wallace puede hablar y comunicarse con nosotros a plenitud. ¿Cuál animal te ha sorprendido? Escríbelo en los comentarios. Comparte este video para que lo vea más gente. Suscríbete y dale like para que no te pierdas los próximos videos. Nos vemos en una próxima.